Estudiando el libro de Berejit. Hoy es el día 11 de Tamuz del año 5775, 28 de junio del año 2015. Estamos en el capítulo 3, empezando a hablar de la serpiente. Sí, saben que me di cuenta que no hablamos de los ríos del Gan Eden. Tenemos que hablar de eso. Bueno, me olvidé. Si me hacen acordar, vamos a enseñarlo. Si no, lo voy a olvidar. ¿Hoy o mañana? Ni hoy ni mañana. En el momento que ustedes me van a acordar, voy a preparar la clase. Pero si no me hacen acordar, me voy a olvidar. ¿Cuándo se lo vamos a recordar? En WhatsApp, en el medio del día. O si no me acuerdo solo, tal vez. Tal vez me acuerdo solo. Ok, hablamos de la Nahash. Dijimos que la Nahash era el intelecto natural de la persona. Una cosa que no dije la otra vez es que también eso se insinúa en la palabra Nahash. La palabra Nahash, ¿de qué palabra viene? Del verbo de Nahesh. Nahesh, ¿qué es? Adivinar. Y como dice el Pasuk, Bilam, el malvado, dice sobre el pueblo de Israel, Kilo Nahash de Israel. No hay serpiente en Israel. ¿Qué es de Nahesh? Adivinar. ¿Y qué parte de la persona es la que adivina? El intelecto. ¿El intelecto qué hace? Adivina. ¿Qué es adivinar? Adivinar es descubrir aquello que está oculto. Así también el intelecto ve dentro de las cosas lo que no se ve a primera vista, lo descubre el intelecto. Entonces el intelecto lo que hace es adivinar, en el sentido de revelar lo que está oculto adentro de cada cosa. El animal no tiene intelecto, entonces no sabe lo que está atrás de las cosas. La persona puede pensar y entender lo que está atrás de cada cosa. Sí. ¿Sería como el instinto? No. Dice el Pasuk Aleph, del capítulo 3. Pasuk 1 del capítulo 3. El Nahash es el intelecto natural. ¿Ok? El intelecto que no es libre, no es ético. No decide entre el bien y el mal, sino que es un intelecto que entiende, pero en el sentido de la naturaleza. ¿Como de los animales? No, como de las personas. Como de las personas antes de recibir el alma. La serpiente dijimos que es el intelecto de la persona, el intelecto más alto. Como dice el Pasuk, era más inteligente que todos los animales del campo. Ok, entonces dice el pasuk así: ve a Nahash y la serpiente, allá Aarón era más inteligente, Nicol Hayat Asadeh, que todos los animales del campo. Entonces dijimos que la serpiente, ¿qué es? La persona. En el sentido del intelecto natural que tiene la persona. Y es más inteligente que todos los animales del campo. El ser humano es el animal más inteligente de todos, entonces la serpiente es el ser humano. Ayer Asad, ayer Meroim, era más inteligente de todos los animales que hizo Hashem. Vayomer la Isha y le dijo a la mujer, ¿qué es la Isha? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Una persona. Okay. Entonces, si está hablando la serpiente con la mujer, estamos hablando acá del alma en general, significa que ¿quién habla con quién? Consigo mismo. Exactamente. Adam está hablando consigo mismo. La persona habla consigo misma. Partes diferentes de uno hablan con uno mismo. La persona, por ahora, conocimos ya alrededor de más o menos tres partes. Tenemos a el Nahash, que es el intelecto natural de la persona. Tenemos a Adam. Adam es el alma, el intelecto superior, el intelecto que recibe de Hashem, que puede definir entre el bien y el mal. El intelecto que tiene inspiración divina, tiene un poco de Ruach HaKodesh. ¿Ah? El Adam. El Adam en general. ¿Sí? Es el alma, que es libre, que viene de Dios, el intelecto superior, no el natural. ¿Okay? Tenemos ahora al personaje que es Isha, la mujer. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la parte de la mujer en la persona? ¿Ah? La carne, muy bien. ¿Y qué es la carne? No. ¿La parte qué? Siente.
parte que siente. Entonces, ¿qué es la mujer? Los sentimientos. Muy bien. Entonces, tenemos al Nahash, ¿sí? ¿Por qué la mujer es la carne? Estamos en los Pesukim anteriores. Cuando Hashem saca un pedazo de Adán y lo convierte en mujer, después lo rellena con carne. O sea que la mujer es carne. ¿Ok? La carne es la parte que siente. O sea que la mujer es los sentimientos. Entonces, tenemos tres partes ahora. Tenemos a Adán, que es el intelecto superior que viene de Hashem. Tenemos el Nahash, que es la serpiente, que significa el intelecto natural. Tenemos a la Isha, que es los sentimientos en el alma. Entonces vamos a ver que ahora el intelecto empieza a hablar con los sentimientos. El intelecto natural empieza a hablar con los sentimientos, convencerlos de hacer algo. ¿Por qué habla el intelecto natural, el Nahash, con la Isha, los sentimientos, y no con el Adam? Porque con el Adam no tiene chance. Están lejos uno del otro. El intelecto natural está lejos del intelecto divino, espiritual de la persona. No va a poder convencerlo de transgredir. Pero a la Isha, a los sentimientos, sí la va a poder convencer de transgredir a los sentimientos. Porque el intelecto natural está mucho más cerca de los sentimientos. Y como está cerca, lo puede convencer de que haga la transgresión. Con el Adam, con el hombre, el intelecto divino, no tiene chance. Sí, ¿qué me querías decir? ¿Qué me querías? ¿Cómo? Suenan los sefirot. Bueno. ¿Y? ¿Qué hago? No entiendo. ¿Ese quién va a llegar a esa conclusión? Ah, no sé. No, no sé. No hablé de sefirot todavía. No sé. Quedamos adelante, ok. Vayomer el Aisha, le dijo entonces a la mujer: Aski amar Elohim, lotos klum mikor etzagan. Dios dijo que, ¿acaso Dios dijo que no tienen que comer de los árboles del jardín? Vatomer Aisha, pasuk bet, pasuk 2. Vatomer Aisha, dijo la mujer, el Anahash, a la serpiente, le dijeron los sentimientos al intelecto natural: Mi pri etzagan. ¿Nogel? No, le dijo, mi prietagán nogel. Dios dijo que de los frutos de los árboles del jardín podemos comer. Mi prihaetz, pasuk 3, pasuk gimel. Mi prihaetz, ayer betohagan, pero del fruto del árbol que está dentro del jardín, o dijimos que toj, ¿qué significaba acá? El medio, en el centro del jardín, ¿cierto? En el centro del jardín. Amar Elohim, no tochlu, dijo Elohim que no comamos, ni menos de él. Veloti hubo, pente mutun, y que no toquemos al árbol, no sea que lleguemos a morir por hacerlo. En general en la Torah, con la palabra centro, en el medio, se dice toj. Toj en la Torah es el medio. Después los sabios, la palabra medio, le dicen, ¿cómo le dicen? Emza, muy bien. Emza, en Hazal, en los sabios, es el medio. Y más adelante, en la Edad Media, hay una entrada dentro del hebreo de palabras árabes y aparece una tercera palabra para decir el centro. Merkaz, muy bien. Merkaz. Merkaz también se dice centro, es una palabra que apareció en el hebreo en la Edad Media por influencia del árabe. ¿Sí? Pero en la Torah, toj es el medio. Entonces le dice la mujer a la serpiente que no tenemos que comer del árbol que está en el centro del jardín. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el árbol que está en el centro del jardín? ¿Qué dijimos en las Pesukim anteriores? En medio del jardín, ¿qué árbol puso ayer? Encontramos en el capítulo 2, vamos a buscar en el capítulo 2, el pasuk.
Perdón. Ah, capítulo 2, pasaje 8. No, perdón, tampoco. Pasaje 9. Dice en el pasaje 9: hizo florecer a Yem Elohim de la tierra todo tipo de árboles lindos, bla bla bla. Dobre Mahal, Be'etz Haim, Be'toch Hagan. ¿Ah? Y el árbol de la vida estaba en el Toch del jardín, en el centro del jardín. Significa que ¿qué árbol está en el centro del jardín? El árbol de la vida. ¿Qué dice acá Jabá? ¿Qué árbol, perdón, qué dice acá la mujer, no Jabá todavía? ¿Qué dice la Isha? Que Hashem prohibió comer del árbol que está en el centro del jardín. ¿Cuál es el árbol que Hashem prohibió comer? De la vida. De conocimiento. Entonces, ¿qué árbol está en el centro? ¿El de conocimiento o el de la vida? ¿Cuántos centros hay en un jardín? Un centro. Entonces, ¿cómo puede ser que haya en el mismo centro el árbol de la vida y el árbol del conocimiento? ¿Cómo pueden ser dos árboles y estar los dos en el centro? ¿Es el mismo árbol o es otro O uno está en el centro o el otro está en el centro. ¿Cómo puede ser entonces que también el árbol de la vida está en el centro y también el árbol del conocimiento está en el centro? tienen los dos frutos? ¿Y es un solo árbol? ¿Son dos árboles? ¿Sí que ¿Es un solo fruto? es un solo fruto? ¿O solo árbol o frutos? Un solo árbol, dos frutos. Ok, puede ser. ¿O dos caras? Un árbol arriba y un árbol abajo. Ok, puede ser. O que es el mismo árbol. Puede ser que sea el mismo árbol. Significa que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida no son dos árboles. Es exactamente el mismo árbol. Como vemos acá, los dos están exactamente en el centro. No son dos árboles diferentes. Es el mismo árbol. Entonces, ¿de qué depende si el árbol es de la vida o del conocimiento? No depende del árbol. Depende de la persona. Si la persona come de una manera, es árbol de la vida. Y si come de otra manera, es el árbol del conocimiento. Es un árbol que le provoca muerte. ¿Qué significa? Ya dicen nuestros sabios que, explicamos en la otra clase, ¿cierto? ¿Qué es estudiar? ¿Qué es el árbol de la vida? La Torah. ¿El árbol del conocimiento qué es? La sabiduría general, los estudios seculares, la academia. Pero la gente a veces se confunde y cree que, ¿qué es Torah? Libros con tapa negra y letras doradas. ¿Y qué es academia? Libros que tienen color. Sin embargo, no es cierto. ¿Qué pasa si una persona estudia Bereshit? Porque quiere ver de qué manera están dibujadas las letras hebreas en las imprentas modernas. Entonces lee el libro de Bereshit para ver cómo están impresas las letras hoy en día, en las imprentas de los judíos. ¿Esa persona está estudiando Torah o está estudiando sabiduría general? Sabiduría general. Pero está leyendo el libro de la Torah. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la intención del estudio. Uno puede estudiar Torah para estudiar Torah y conectarse con Hashem, y conocer a Hashem, conocer el mundo de Hashem. Puede estudiar Torah para aprender cómo se dibuja una letra en las imprentas judías, o para ver un libro más de mitología, o para hacer todo tipo de cosas raras. Entonces, el estudiar Torah no depende del libro, depende del enfoque de la persona. Lo mismo pasa con estudios seculares. No existe el concepto de estudios seculares según el contenido, sino depende de la persona. El Rambam, en su libro de Halajot, todo el primer libro de Halajot, la mayoría de las cosas que tiene, no son cosas del Talmud, sino que son filosofía aristotélica, ciencias naturales, física, astronomía, ética, todas cosas que no aparecen aparentemente ni en la Torá ni en el Talmud, sino como el mismo Rambam dice. El Rambam mismo dice, todas estas cosas de astrología las saqué de los libros de los griegos. Yo pregunto, ¿cómo puede ser que el Rambam agarra cosas de astrología griega y lo pone en un libro que lo llama
la segunda parte de la Torah, Mishne Torah, la Torah 2. No es Torah, es astronomía griega. Lo que pasa es que no, el Rambam entiende que Torah no es letras hebreas, libros con tapa negra, sino que tiene que ver con el enfoque que la persona le da. Una persona puede estar en la universidad, aprender astronomía, filosofía, ciencias naturales, física, ¿todo para qué? Para conocer el mundo que hizo Hashem, entonces conocer a Hashem y tener de amor y temor, como dice el Rambam. A través de estudiar las ciencias, uno llega al amor y temor a Hashem. Entonces uno puede estar todo el día en la universidad y estar estudiando Torah, a pesar que estén hablando de Aristóteles. Depende del enfoque de la persona. Uno puede estudiar Torah, como dicen nuestros sabios, ¿cierto? Ustedes dicen que la Torah, si la persona se define a sí misma, es una poción de vida. Si la persona no se define a sí misma, la Torah es un veneno mortal. O sea, que uno puede estudiar Torah y que lo termine matando a uno. Significa que todo depende entonces del enfoque de la persona. El que busca a Hashem, al estudiar a Aristóteles, está estudiando Torah. Y el que no busca a Hashem, al estudiar Torah, está estudiando estudios seculares e impurificando su alma. Sí, exactamente. O para tener parnasá. Poder servir a Yen tranquilo. Pues los que estudian la crítica de la Biblia. No están estudiando Torah, seguro. Estudian crítica de la Biblia, no es estudiar Torah. Es simplemente, ¿qué crees? ¿Van a seguir un pago por haber discutido sobre la verdad de la Torah cuando está, porque leyeron psukim? ¿Funciona así? ¿Que es mágico? Pero sin estudio, por intención de... Estudiar Torah, de conocer a Yen. Entonces, ¿es una mitzvah? Depende del enfoque de la persona. Al fin y al cabo, es el mismo árbol. ¿Sí? Quería mostrarles acá. Yo pensé que iba a salir con algo porque uno estaba en el Edén y otro estaba en Karen del Edén. ¿Cómo? Estoy buscando acá una frase de Rav Kook que explica esto mismo que estoy diciendo. Quiero encontrarlo. Acá está, dice Rav Kook en Orot HaTorah, las luces de la Torah, capítulo 4, en la cláusula 2. Dice así. Kol HaTorah Kula y Shemotav Shel HaKadosh Baruj Hu. Toda la Torah son los nombres de Hashem. Toda la Torah entera es nombres de Hashem. Kol Midat Tovah V'Derech Eretz, Arehu Bichlal la Torah. ¿Y qué es la Torah? Dice Rav Kook. Toda buena cualidad, todo tipo de buena cualidad y de buenos caminos, caminos éticos, son considerados Torah. Bechol Jochma Neutzava Torah, y todas las sabidurías están conectadas con la Torah. Bechol Tzad Tov Sheyesh Ba'adam Ubekibutz Ken Shemo Shel HaKadosh Baruj Hu Meir Bo, y en todos los lados buenos que hay en la persona o en todo tipo de grupos de personas, el nombre de Hashem brilla en ellos. ¿Qué quiere decir acá? Está diciendo así. La Torah no es solamente el libro. Cualquier libro que encuentres que te provoca tener buenas midot, cualquier enseñanza que te haga una persona más ética, es también Torah. Si estás leyendo Vipassana de Wenka, de cómo hacer meditación, y eso te hace ser mejor persona y encontrar a Hashem en todos lados,
es como estudiar Torah, sin la parte de idolatría. Toda sabiduría está conectada con la Torah. Significa que cualquier sabiduría que la persona estudie, cualquier ciencia, cualquier filosofía que la persona estudie, si encuentra a Hashem ahí, la persona logra buscar a Hashem y encontrar a Hashem ahí, es como también estudiar Torah. En todo lado bueno que hay también en un grupo de gente o en una persona, ilumina a Hashem. Significa que uno puede aprender a servir a Hashem, aprender también a encontrar a Hashem en todo tipo de personas, no solamente grandes rabinos, sino también en grandes personas de la humanidad. Hashem ilumina en partes de todas las personas y también en grupos. Puede ser que haya religiones que partes de la religión son revelaciones de Hashem dentro de ellos, aunque no sean exactamente la Torah. El Ayeyeshev del Benayodea, Yacol, Ormit, Nocet, Mishemosh, Rakadosh, Lujur, Mishay, no Yodeazde. Ah, entonces, ¿de qué depende si uno está estudiando Torah o no? Si uno dice que todo puede ser Torah, todo puede ser una mitzvah, ¿de qué depende? Depende del nivel de la persona. Aquel que sabe que Hashem brilla en todas las cosas y se revela en todas las cosas, entonces al ocuparse de cualquier cosa, se conecta con Hashem. Pero hacer que no está en el nivel de conciencia de que todas las cosas son una revelación de divinidad, no está conectándose con Hashem. Depende del nivel en que uno esté. Como dice el Ramjal, en el Misilat Yesharim, que un tzadik, no solamente cuando hace mitzvot está haciendo, conectándose con Hashem, sino que cuando el tzadik come, está haciendo korbanot. Cuando uno más alto está de nivel, todas las cosas se convierten en Torah y en mitzvah. Como dice también el Rebbe de Komarna. El Rebbe de Komarna dice que en la Torah está escrito: Beahalta, Besabata, Uberahta. Comerás, te saciarás y bendecirás. ¿Cuál de las tres es mitzvah? ¿Ah? Comerás, te saciarás y bendecirás. ¿Cuál es mitzvah? A primera vista solamente bendecirás. Los sabios dicen: comerás y te saciarás. Es un hecho. Pero hasta bendecir al final es la mitzvah. Y se lo ve de Komarna, que eso es para la gente intermedia. Pero un tzadik, beahalta besabata, comerás y te saciarás, también es una mitzvah. Lo mismo que estamos diciendo acá. El árbol es o de conocimiento de la vida, depende de uno. Es el mismo árbol en realidad. Para Evdel, Shechizalona y Ediá, Enokim, Esdel, Dargay. El nivel de conciencia de la persona es diferente en cada uno. Según el nivel en el que está, todo se convierte en Torah y en Mitzvah. La Tzimut Adabar, Tulea, Tzimut Anekudash, la razón. ¿De qué depende en la práctica si es Torah o no? Depende de la voluntad de la persona a dónde está. Si la persona está estudiando esto para encontrar el bien, encontrar cómo ser mejor, cómo conectarse más con los demás y con la Shem, ilumina la luz de la Torah en cualquier estudio. Si la persona no está buscando eso, tampoco en el estudio de la Torah ilumina la luz de la Shem. Aunque en general en la Torah hay más posibilidad y es más fácil, pero se entendió. Entonces ahora entendimos lo que dijimos acá, que el árbol de la vida del conocimiento, los dos están en el centro porque son el mismo árbol. ¿Sí? Ahora, hay otra explicación que podemos dar. Si ustedes se fijan, cuando Hashem prohíbe comer del árbol, él prohíbe comer ¿de qué parte? Él prohíbe comer del árbol, ¿ah? No. Cuando Hashem prohíbe comer del árbol. Vamos a ver el pasuk, fíjense. Dice el pasuk, en el capítulo 2, pasuk 17, dice Hashem a Adam, Umeetz adar tov bara, del árbol del conocimiento del bien y el mal, lotohal mimenu, no comerás de él. O sea, ¿qué es lo que no puede comer Adam? El árbol. ¿El fruto? Sí. ¿Y qué le dice? Fíjense, en el capítulo 3, pasuk 3, que la Aisha le habla al Nahash, que le dice, Umipri ha'etz asher betoch hagan, del fruto del árbol que hay en el medio del jardín, amar Elohim de Tochlu, dijo Dios que no comamos. O sea, que ella se equivoca. Hashem prohibió solamente comer el árbol. El fruto se puede comer, pero ella cree que tampoco se puede comer el fruto. Como todos creíamos. ¿Ah? Como todos creíamos, hasta ahora. La película de Adán y Eva. ¿Qué pasa? En la televisión. No sé cuál es. ¿Qué pasa con esa película? Que comen del fruto. Entonces no pecan, ¿ves? No
puede ser. En la película. Entonces, fíjense que Jabá entonces dice no comer del fruto. Es un error. Segundo, ¿qué dice ella aparte? No solamente no comer del fruto, sino... No tocarlo. No tocarlo también. Entonces ella agrega prohibiciones. Como si fuera de Rabanán. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si ella hubiera dicho que son mitzvot de Rabanán, estaría todo bien. Pero ella dice que Hashem le pidió. Ese fue uno de los problemas también. En la carta de... ¿Qué quiero decir? La persona puede agregar todo tipo de cercos a las mitzvot. Pero no tiene que decir que es la halajá. De eso hay que cuidarse mucho. Por ejemplo, hay una carta del Rambam que le contesta a un grupo de gente, no me acuerdo en dónde, que le escriben así. Usted, nos llegó el libro de usted, Mishneh Torah de Halajot, le dicen al Rambam, y ahí dice que las halajot de nidad, de las relaciones de la pureza familiar, relaciones entre hombre y mujer, son tales. Nosotros siempre supimos que eran diferentes. Nosotros hacíamos mucho más grave todas estas halajot. Para nosotros siempre fue mucho más complicado. Pero ahora que estudiamos su libro sabemos que en realidad no estaba bien lo que hacíamos y es mucho más fácil. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Podemos seguir haciendo como hacíamos hasta ahora? Entonces el Rambam le contesta en su carta que le responde, les dice, pueden seguir haciendo lo que hacían hasta ahora, pero con la condición de que sepan que es un minag de ustedes. Si ustedes creen que esa es la halajá, tienen prohibido seguir haciendo eso. ¿Se entiende? Entonces la persona quiere exagerar, puede hacer, exagerar, pero que sepa que es una exageración que él decidió, una costumbre. Pero no puede decir que es la halajá. No digas que es la halajá, ¿cierto? Como la otra vez les conté, ¿no? Mucha gente hace teshuvá, se acerca al judaísmo después de no haber crecido en el judaísmo. Entonces, en el casamiento, no piden que haya una mejizá, que haya una separación entre hombres y mujeres, sino que quieren que se haga cada fiesta, los hombres en un salón, las mujeres en otro salón, en medio tiene que haber una pared de cemento y arriba pedazos de vidrio rotos para que nadie pueda pasar. Entonces eso está bien, si quieren hacer eso. Mucha gente que vuelve al judaísmo exagera con esas cosas mucho. ¿Sí? Como no hablar con no hablar en absoluto con mujeres o cosas así. Está bien, puedes hacerlo si querés, está bien, pero no me digas que es halajá. No se lo chufes a otras personas y les digas que eso es halajá. Eso no es cierto. Halajá no es. ¿Cierto? Hace poco estuve, esta semana pasada creo, sí, la semana pasada estuve en un casamiento. Y en el casamiento había una pareja que comía, le trajeron comida especial. Comida especial para comer. Más kasher, supuestamente, que la comida que le daban a todos. Entonces esta mujer que comía esta comida especial le dice a mi esposa, ah, ¿vos no comés de la especial? Y ella le dice, no, mi marido dice que si algo es kasher, entonces es kasher, y no está bien pensar mal y decir que no es kasher, y uno comer más kasher frente a los demás y mostrar que yo soy mejor que ustedes. El shuhar os prohíbe hacer eso. Y ella le dice, ah, no, mi marido dice que solo esta comida es kasher, todas las demás ninguna es kasher. Entonces, eso es un problema muy grande. Una cosa es si vos decís, yo como esto porque yo quiero cuidarme más. Pero en el momento que decís, esta es la única kasher y todo lo demás no es kasher, es un problema muy grande. Lo mismo pasa acá con la mujer. Y la mujer, si hubiera dicho, yo me quiero cuidar más, todo bien. Pero ella creyó que Hashem le ordenó no comer tampoco el fruto ni siquiera tocar. Eso es un problema. Eso es un punto, ¿sí? Igual hay más de lo que explicar, sigamos adelante. Entonces vemos que la mujer dice que no hay que tocar el árbol. Hay que entender por qué no tocar el árbol. Y hay algo interesante. Una de las opiniones de los sabios de que era el árbol del conocimiento es que era un etrog. Hay una opinión que dice que era etrog. El etrog, dicen los sabios en el Talmud, que al tocar el árbol se arruina el etrog, se arruinan las frutas. Entonces eso nos puede dar una explicación más simple de por qué la mujer dice que tampoco hay que tocarlo. Porque el árbol del etrog, al tocarlo, también se arruina el fruto. Es una explicación interesante del tema. Aunque igual no era en este mundo, etc. Pero pega todo ahorita. Ahora, hay algo más que agregar todavía. ¿Cuándo pasó todo este cuento? ¿Ah? Sí, es cierto, sexto día. Pero, ¿qué más era este día? No, no era Shabbat. Era el Shabbat. Sí, pero ¿qué día del año era? ¿Uno? ¿Rosh Hashanah? ¿Cómo que eres Rosh Hashanah? ¿Rosh Hashanah? ¿Cuándo es Rosh Hashanah? El día que se creó la persona, ¿no? No. ¿Por qué?
¿Cuándo es Rosh Hashaná? El día que se creó Adán, ¿no? Rosh Hashaná es el día que se creó Adán, ¿cierto? El sexto día de la creación. Significa que era Rosh Hashaná. Todo este cuento pasó en Rosh Hashaná. Dicho sea de paso, en realidad es un problema esto, ¿sabes? Porque en Alajá, Rosh Hashaná no puede caer un viernes. Pero, bueno. No es el día como que nosotros tenemos. ¿Será que los sabios decretaron que no puede caer un viernes para que no vuelva a pasar lo que pasó en Rosh Hashaná cuando cayó viernes? ¿Sí qué decir? Si es un día que no es como el que tenemos ahora, entonces. Ah, es cierto. Con seguro. Simbólicamente. ¿Sí? Pero representa este día Rosh Hashaná. ¿Cuál es el punto de que sea Rosh Hashaná? ¿Cuál es el punto de que sea Rosh Hashaná? ¿Qué significa la pregunta? No entiendo lo que preguntas. Ah, bueno, quiero seguir. Pero si decís que siga, no puedo seguir. ¿No? Vamos a ver. No sé si era Rosh Hashaná. Hashem prohibió a Adán, después de que comió el árbol del conocimiento, le hizo una prohibición nueva. ¿Cuál es la nueva prohibición que le dio? Después de comer el árbol del conocimiento, a Adán se le prohibió algo más. ¿Qué se le prohibió? Muy bien, comer del árbol de la vida. ¿Por qué se le prohíbe comer del árbol de la vida? Porque una vez que Adán ya tiene adentro suyo el mal, si él come del árbol de la vida, el mal también va a vivir eternamente. Nosotros queremos eliminar el mal, refinar el mal. ¿Qué tiene que hacer entonces Adán para refinar el mal? Morir. Al morir él, muere el mal. Y entonces puede comer del árbol de la vida. ¿Qué es morir? Regresar al estado original del árbol. ¿Qué es morir para Adán? Regresar a lo bueno. No renacer. ¿Qué pasa cuando muere Adán? Adán come del árbol del conocimiento y se muere. ¿Qué le pasa? Muere intelecto. ¿Ah? Muere, claro. ¿Cuándo muere? Apenas come del árbol del conocimiento. Se muere. ¿Qué es morir? Lo explicamos en otras clases. Nacer. En el momento que uno nace, es el momento de la muerte, explicamos, ¿cierto? Los sabios hablan de cuando la mujer da a luz, dicen que se abre el keber, se abre la tumba, ¿sí? sobre la parte de la mujer, lo llaman tumba. ¿Qué significa? Que el nacimiento, en un modo, es morir, porque uno está en un mundo superior con mucho más vida, y baja a este mundo que tiene mucho menos vida. Entonces, este nacimiento en realidad es muerte. También dijimos que Adán, al comer del conocimiento, es el alma de la persona, que al comer baja a este mundo. Lo explicamos ya muchas veces, que el conocimiento es el alma general, y al comer del conocimiento baja al mundo. Entonces, en el momento que come, nace, o sea que muere. O sea que el nacer en este mundo es morir. ¿Para qué? Para que el mal desaparezca adentro nuestro. O sea que en este mundo es el lugar donde deshacemos el mal, trabajamos para refinarnos y deshacer el mal, y mientras tanto, una vez que nacemos y morimos, ya podemos comer del árbol de la vida. En este mundo que hacemos, comemos del árbol de la vida. Estudiamos Torah. La Torah es el árbol de la vida. Et Haim Hirma Hasikimpa. Es un árbol de vida para aquellos que se agarran de ella. Entonces nosotros morimos, bajamos a este mundo, y ahí, al morir, se nos va un poco el mal y podemos empezar a comer del árbol de la vida. Estudiamos Torah en la vida. Así podemos destruir el mal. Espera un segundo. Esto también se expresa en el año. En el año, llega un momento del año en que empezamos a morir. ¿Cuál es el momento del año en que empezamos a morir? El año tiene un ciclo. Es el momento del año en que empezamos a morir. Rosh Hashaná empezamos a morir, ¿cierto? ¿Por qué? No sea tan complicado. Sí, es cierto, nacemos. Pero explícame por qué Rosh Hashaná es donde empieza a morir uno. Rosh Hashaná son los 10 días de Teshuvah. Los 10 días de Teshuvah son días de introspección, de romper el corazón de uno, ¿sí? Morirse un poco. Hasta que llega un día en el que uno muere totalmente. Yom Kippur. Ni siquiera come, como si fuera que no existe. Y también en el ciclo del año, es el momento en el que el mundo muere. Rosh Hashaná es en la época en la que el mundo está muriendo. La época de otoño, donde se caen las hojas, donde se marchitan las flores, el mundo empieza a morir. ¿Cierto? Pesach, ¿cuándo es Pesach? Pesach es cuando el pueblo de Israel nace.
¿Ah? En la primavera. En la primavera es Pesaj, el momento que florece el mundo, florece el pueblo de Israel. Pero ya nada, es en otoño, el mundo empieza a morir. Entonces uno empieza a hacer teshuva y morir, 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 hasta que llega a Yom Kippur y muere totalmente. Muere totalmente, entonces el mal desaparece. Uno hizo teshuva, desaparece todo el mal que hay en uno. ¿Qué hace apenas termina Yom Kippur? ¿Qué hacemos cuando termina Yom Kippur? Sukkot. ¿Y qué hacemos en Sukkot? Entre otras cosas, ¿y qué más? ¿Qué otra más? ¿No? ¿Qué hacemos en Sukkot en la práctica? Lo comemos del árbol. No solamente el ulav, sino... Etrog, muy bien. ¿Qué hacemos en Sukkot? Tocamos el etrog. Significa que después de haber muerto, ¿sí?, lo que hacemos, lo que dice la perashá de Bereshit, lo que dice Bereshit. ¿Sí? Recién cuando mueras vas a poder comer de algo del conocimiento que es un etrog. Entonces, en Rosh Hashaná, en Yom Kippur, nos morimos. Y en Sukkot ya tocamos el etrog. Podemos empezar a acercarnos al árbol del conocimiento después de haber comido el árbol de la vida, haber muerto y refinarnos. Tocamos el etrog, pero todavía no lo comemos. La Mishnah dice que en Rosh Hashaná Rabá, el último día de Sukkot, los niños comen etrog. Los adultos todavía no lo comen. Los niños comen etrog. Porque los niños están total, los adultos pasaron por un proceso de purificación y teshuva, pero todavía siguen con algo de impureza. Entonces, todavía no pueden todavía comer del etrog. Pero los niños que no tienen nada de pecado, nada de transgresión, están en un nivel tan puro que ellos ya pueden también comer el etrog. Ellos ya, ahora más, ya comen el etrog, comen el árbol conocimiento, porque ya están totalmente puros. Y el pueblo de Israel, el eso que no son los niños, todavía no puede comer el etrog. ¿Hasta cuándo se come etrog? El 15 de Shvat, Tu Bishvat. Tu Bishvat, hay una costumbre del pueblo de Israel de comer dulce de etrog. ¿Nunca probaron dulce de etrog? ¿No? ¿Sí probaste? Hay una costumbre muy famosa que el etrog de Sukkot, siempre la abuela o la suegra, lo hace mermelada, lo hace dulce. Dicen que es una segura para embarazo, ¿cierto? Por eso la suegra lo hace. Y es para obligarte a que le des, a que le des nietos. Entonces, ¿cuándo se come dulce de etrog? Se acostumbra a comerlo en Tu Bishvat, el 15 de Shvat. Significa que después de que pasamos todo el proceso, recién en Tu Bishvat ya llegamos a un nivel que podemos también comer el etrog. Es el día de Rosh Hashaná de los árboles, el día en que los árboles también se purifican. Llegamos a un nivel tan alto de purificación que ya podemos hasta comer el etrog. Significa que ¿qué hacemos entonces nosotros en el año? Hacemos lo mismo que tienen que hacer Adán y Javá. Bueno, sigamos adelante. Ah, esas cosas no llegué al nivel todavía para poder contestarlas. La cabala, digamos, todavía no la estudié. Sí. Si yo dejo de estudiar el libro editorial en sí y me voy a otros libros de otra clase para terminar la intención de esta cátedra, sí, ¿se considera, sí, estudio Torah? Depende del nivel en el que estés. ¿Quién te puede decir en qué nivel estás? Vos, muy bien. Exactamente. Conociéndote a vos mismo. Escuchándose a uno mismo. Tienes que confiar en vos mismo. Confía en vos mismo. Anda a estudiar a la academia. Fíjate si sentís que estás más cerca de Hashem o si te sentís más lejos de Hashem. Fíjate. Proba. Yo no me hago responsable. Ok. Dice el Pasuk. Digamos así, si estudias en la academia y eso hace que tu tefila de Shaharit sea más rápida, con menos ganas, estás en un problema. Pero si estudias y tenés más ganas de hacer Shaharit y hablar con Hashem, significa que estás en buen camino. Ok. Una forma, ahí tenés una forma de medir. O sea, sentimiento de medicina. ¿Sí? Sí. Sí. Si querés hacer más mitzvot, conectarte más con Hashem, ser mejor persona. O si te lleva a lo contrario, ahí sabes. Pasuk Dalet. Me llaman a la Hash el Aisha. Le dijo la serpiente a la mujer. Lomot de Mutur. No van a comer. Perdón. No se van a morir. Si comen, no se van a morir. No se preocupen.
Pasuk Hei, Pasuk 5, dice así. ¿Verdad que bueno acá? Ah, sí. Pasuk 5, Kiodea Elohim, Kiodea Jolhem, mi menú, porque Dios sabe que en el momento que ustedes coman del árbol, se van a abrir sus ojos. Y Tem que Elohim van a ser como Dios, y que van a saber el bien y el mal. Ya hace unas cuantas clases digo que tengo que explicar lo que significa esto, como explica el Rambam, pero todavía nunca llego, capaz que sea mañana. Pasuk Vav, Pasuk 6, Batere Haisha, y dio a la mujer, ki Tov Haetz Lema'ahal, que el árbol es bueno para ser comido. Jitabahu la'einai, y que es un placer, perdón, y que es algo deseable, anhelable para los ojos. Lindo. Menehmad ha'etz lehaskil, y es placentero el árbol para pensar, para que uno pueda entender mejor, ¿cierto? Hay ciertas plantas que a uno lo ayudan a pensar mejor. ¿Sí? Hay muchísimas. Preguntar a los chamanes. Pero hay plantas que uno come, o árboles, o cosas que uno come, que le dan más, más poder intelectual a la mente. Pero ni siquiera hace falta con chamanes, en realidad. Hay todo tipo de comidas que... Yo no te insulté a vos, vos me insultes a mí, por favor. Ah, podés fijarte, pero digo, no solamente hace falta que sean chamanes. Digamos, hay plantas, hay comidas, hay frutas que le dan fuerza a la, al cerebro, ayudan a uno a pensar mejor, ¿sí? Fortalecen la, el cerebro, las vitaminas que necesita, todas esas cosas, ¿sí? Entonces el árbol es bueno también para pensar mejor, para ser más inteligente, para intelectualizar mejor. Batikaj mi pirió, y tomó del fruto, batojal, y comió. Batiten gamle y ya, y también se le dio a su hombre, y más con él, bayojal, y comió. Vemos acá, en este pasuk, que ¿cuántas cosas tiene el árbol? ¿Cuántas características tiene el árbol? Tres. La primera es que es bueno para comer. La segunda es un placer para los ojos. Y el tercero es para intelectualizar. ¿Qué son entonces estos tres niveles? Nefesh, Ruach, Neshama. ¿Qué es el Nefesh? Es la parte del alma que le da vida al cuerpo, ¿sí? La parte que vivifica el cuerpo. Entonces lo que dice acá que el árbol es bueno para comer, ¿sí? Vida física, Nefesh. Después es un placer para los ojos. Es un placer sentimental, estético. Es el Ruach. Ruach, ¿sí? En Israel se dice a alguien que es un actor o algo así, o gente que crean cultura, son Anshei Ruach. Gente de Ruach, ¿sí? Gente espiritual, ¿cierto? Gente espiritual, ¿sí? ¿Qué es? Es actores, escritores, músicos, son los que forman la cultura del, de la gente. Es el nivel del Ruach. Ruach es la parte sentimental, la parte de estética, etcétera, musical en la persona. Por eso es bueno para los ojos para ver Ruach. Y después Neshama. Neshama es la parte de, del alma, que es el intelecto. La parte intelectual es la Neshama. La llamás la parte intelectual de la persona. Por eso dice que el árbol es deleitable para intelectualizar, para pensar. O sea, que el árbol le da fuerza al nefesh, ruach y le llama. ¿Sí? Sirve para todas las cosas. La mujer agarra y come del fruto, dice el pastor. Patikaj mi pirió. Agarra del fruto y comió. Y al marido le da también. ¿Qué le da? No dice que le da el fruto. Así que, ¿qué significa? Que el hombre que come... el árbol, no el fruto. Entonces yo pregunto, ¿quién transgredió? ¿El hombre o la mujer? El hombre transgredió, porque comió el árbol, y Hashem prohibió comer el árbol. La mujer no hizo un pecado, no transgredió, comió el fruto, y Hashem no prohibió comer el fruto. Por eso vamos a ver que ¿a quién echan del Gan Eden? Al hombre. Y a la mujer, en ningún lado dice que se la echa del jardín. Entonces la mujer queda en los mundos espirituales y el hombre baja al mundo físico. La mujer no baja al mundo físico. Ah, pará. Entonces, ¿por qué hay mujeres acá? Y por primero que nada hay mujeres, pero ellas no tendrían que estar acá. Por eso ellas en este mundo no sienten que es su lugar.
como explicamos en otras clases, que por eso el hombre dice que no me hizo mujer, porque la mujer en este mundo siente que no es su lugar, entonces vive confusa. Entonces la mujer está acá y no es su lugar. Pero entonces, ¿por qué está acá? ¿Qué castigo? Ah, vas a ver que, vamos a ver, conocemos el castigo que no lo recibe tampoco acá, vas a ver. ¿Por qué la mujer está acá entonces? Para los hombres. Muy bien, para los hombres, no porque quiso. La mujer baja acá para los hombres. No en el sentido de que las mujeres están para los hombres, sino en el sentido de que el hombre tiene un trabajo en este mundo y Dios manda a la mujer a que logre el hombre hacer, refinarse a sí mismo. La mujer está en un estado espiritual, no necesita ni siquiera refinarse. Ellas vienen a ayudarnos a nosotros. Tendríamos que agradecerle todos los días a nuestras madres y a nuestras esposas. Ellas podrían estar en un lugar mejor, nosotros somos los culpables de meterlos acá. De hecho, el Arizal dice que todas las reencarnaciones aplican solo a los hombres. Las mujeres no reencarnan. Y ahí dice, las mujeres no reencarnan, dice el Arizal. Pero hay un solo caso cuando la mujer reencarna, cuando el marido reencarna. Si el marido reencarna, la mujer viene a este mundo a ayudar a su marido a cumplir su tikkun. ¿Qué me quieren decir? Ok. Entonces, ¿por qué culpa del hombre a la mujer? Todavía no llegamos a este paso, así que no tengo por qué contestar. Chan, 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 chan.